Fue todo, el destino ya estaba así porque durante la noche tuvimos mucho trabajo y bueno, realizábamos la ronda de patrulla 5, 5 y cuarto de la mañana, como de costumbre. O sea, esa era una ronda de patrulla de rigor, digamos. Exacto, bueno, íbamos ingresando al barrio Carretera La Cruz y bueno, en cortada 70, 18, hay muchas cortadas ahí. Visualizamos una pareja, un hombre y una mujer, que venían en una motocicleta. Bueno, paran, nos hacen señas muy desesperadamente. Bueno, de inmediato vemos, nos bajamos con mi compañero y vemos que traían un bebé en brazo. El mismo tenía la carita morada, casi ni respiraba. Entonces, bueno, de inmediato lo subimos al móvil, nos acompañó su madre. Bueno, nos dirigimos rápidamente al hospital. La verdad no sé cuánto tiempo pasó porque uno se enfoca más en la emergencia. Bueno, con indicaciones de mi compañero, un poco mías, le pido la bebé a su madre y bueno, realizamos la maniobra. Oficial, ustedes ya sabían que esa vida corría con segundos, con minutos. Sí, uno por ahí en el momento sabe diferenciar si se le hace RCP o la maniobra de Heimlich, por las diferentes circunstancias. En ese momento nos dimos cuenta de que la bebé estaba ahogada, no podía respirar porque estaba ahogada. Entonces se le hace eso. Cuéntenos usted cómo lo vivió, un momento donde se pone muy tenso, ¿no? El ambiente. Sí, demasiado, demasiado. Yo soy chofer, él iba a cargo del móvil, yo manejaba, él se mantuvo atrás con la mamá y con la criatura. Yo atiné a llegar lo más rápido posible al nosocomio y bueno, dándome vuelta, diciéndole, está bien, decime algo. Empezó a respirar y él me decía, dale, 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 que ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Y fueron segundos que se hicieron eterno, Seguro. eterno, eterno, eterno. No tomaron el tiempo, no sé si lo habrán hecho, pero me imagino cómo habrán llegado al hospital. ¿En cuánto tiempo? En Rápido. Sí, segundos. fueron segundos, pero la verdad te digo, para nosotros fue eterno porque lo que queríamos era llegar y que esa criatura salga de ese momento también horrible que habrá pasado, ¿no? Y bueno, y la mamá, el papá, todo. Ellos venían en motocicleta y aparentemente la motocicleta en ese momento no la andaba porque venían a 2 por hora. Fue por eso que nos pararon y empezaron a los gritos y a llamarnos y todo eso, ¿no? Bueno, ahora en un plano un poco más tranqui, ¿cómo es eso de conocer esas maniobras que tienen que ver con los primeros auxilios? ¿Eso lo aprenden ustedes por la naturaleza de sus propias vidas o tiene que ver un poco con el trabajo? Y tiene que ver con el trabajo, sí, con el trabajo. Bueno, en la escuela de formación, durante los 3 años nos dan medicina legal, todas las maniobras, diferentes prácticas que, bueno, se pueden utilizar en la vía pública, hasta asistencia de parto si en una ocasión ocurre. ¿Han tenido ustedes alguna? Por el momento no, eso casualmente lo que pasó la guardia pasada, la realidad es diferente a A la práctica, muy a diferente. la enseñanza, a lo teórico. Claro, porque ahí se pone en juego también esa idea de que no se muera, ¿no? Sí, es pelear para que esa vida siga adelante, ¿no? Y más una criatura de 8 días que, vos imaginate que agarrás y es todo tierno, todo. Tenés que tratarlo haciendo lo posible y tratándolo con mucho cariño porque si uno Se puede romper se puede más que lo romper que, más claro. todavía aún. Así que imagínate que fueron momentos de terror que después, gracias a Dios, fue todo felicidad, ¿no? Qué buena imagen de la policía, teniendo en cuenta que muchas veces están ustedes involucrados en tantos hechos que tienen que estar resolviendo, donde muchas veces la fuerza, tomando decisiones, muchas veces que tienen que ver con resolver situaciones muy agresivas, muy complejas, y ahora digamos todo lo contrario, ¿no? Salvar una vida desde la ternura humana más importante, digamos, ¿no? Exacto, durante una guardia tenemos varios hechos diferentes,
ocasiona, o sea... Que ustedes mismos los ponen en diferentes tensiones. Digamos. Claro, pero bueno, un poco la profesionalidad, el acostumbrarse a tener la experiencia hace que, bueno, resolvamos las cosas en frío, ¿no? Y bueno, también no nos queremos olvidar y agradecer, felicitar al personal de salud también que sí. Ni bien llegamos al hospital, nos abrieron la puerta, nos hicieron pasar, entramos corriendo de inmediato a la sala de emergencia. Sí, y saber lo que estaba pasando, abrieron las puertas y porque ellos la verdad que no sabían nada y sin embargo sintieron sirena, abrieron su puerta y le dieron la mejor atención a esa bebé, ¿no? Seguro. Bueno, felicitaciones a ambos. Muchísimas gracias. Un acto que seguramente la sociedad se los recontra agradece. Bueno, esperando que no pase más esto, ¿no? Y ojalá que no, pero bueno, si llega a suceder, vamos a estar ahí.